¿Me oís detrás con voz normal? ¿Sí? ¿Se oye? Vale, pues si os parece, ¿empezamos sí, ya? Gracias, Eduardo, por perfecto. Pedir y por estar aquí. Y bueno, son media hora de charla, 15 minutos de preguntas, y luego enseñéis si queréis poner un post, si os ha gustado, para dar un feedback positivo al ponente. Pues, también, esto no está bloqueado, ¿no? Vale. Pues buenos días a todos. Hoy os vengo a contar que me he unido al equipo de OnCall. Trabajo en una empresa de pagos, se llama Flower. A partir de ahora la llamaremos empresa de pagos del tío Mike. Y me he unido al equipo de OnCall esta semana porque mi jefe me lo sugirió, que pensaba que podía ser bueno para mi crecimiento profesional. Y me ha contado que te pueden llamar a cualquier hora durante toda la semana, pero luego te pago unos buenos duros. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no? ¿Vale? Son las 3 de la mañana. Y me suena el teléfono. Perfecto, muy bien, mi primera semana, maravilloso. Y esto es lo que recibo. PagerDuty, no sé si lo conocéis, ahora puede que haya gente que hable dando un ataque de pánico. 3 de la mañana de PagerDuty, mala idea. Y la creación de pagos está fallando. Fenomenal, un montón de información, quitándome las legañas, abriendo el ordenador, perfecto. Pues vamos a intentar encontrar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? No estamos emitiendo. Oh, shit. ¿Yo no estoy compartiendo pantalla? Exacto. No, pues sí que le he dado antes, ¿eh? Ah. Pues se habrá quitado, a ver, tendrá un timeout o algo. ¿Sí, empieza otra vez? ¿Sigo? Bueno, lo que queráis, si queréis empiezo otra vez, ¿eh? ¿No? ¿Sigo? Perfecto, vale. Bueno, pues vamos a intentar encontrarlo. ¿Cómo? Bueno, pues aquí, si hay algún SRE o sysadmin, por favor, levantad la mano. Gente de operaciones, sabréis lo que estoy hablando. En mi empresa, la empresa del tío Mike, pues nos hemos quedado en los logs y en las métricas. ¿Vale? Es lo que utilizamos para debuguear nuestros problemas en producción. Supongo que todos los conoceréis, pero si no, ahora los veremos. Entonces, mi jefe, el que me ha metido en este berenjenal, pues me ha dicho, en el proceso de onboarding, me ha dicho que tenemos una serie de ficheros para poder consultar los logs y tenemos un InfluxDB para ver métricas, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las métricas que tenemos, los status code, los 200 y los 500, ¿vale? He puesto 24 horas porque, bueno, creé datos para la demo, ¿vale? O sea que todo lo que veis aquí no son datos sensibles ni datos reales, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver aquí que no hay ningún pico así raro, ¿vale? Parece que, bueno, pues los 200 están muy arriba, los 400 un 10%, parece que los 500 están abajo, o sea que no vemos aquí nada extraño. Y si nos vamos a los logs, que bueno, podemos ver aquí que hay un fichero de logs, perfecto, ¿vale? Pues vemos, ¿se ve bien atrás? ¿Sí? Vale. Vemos que, pues bueno, tenemos aquí cosas sobre una payment request, fraud check, compliance check, payment method. Estoy en un equipo que no es el de la creación del pago, yo me dedico a mover el dinero internamente, por lo que no tengo ni idea de estos logs, o sea, no sé cuál es la estructura aquí por detrás, ¿vale? Vamos a buscar, vamos a tirar de nuestro amigo, perdón, vamos a tirar de nuestro amigo grep, ¿vale? Y vamos a hacer un grep de error, por ejemplo, a ver si sale algo. Ah, mira, OpenTelemetry no ha podido sacar un spam, vaya, bueno. Como si no hubierais visto eso, ¿vale? Cosas que pasan en un on-call, ¿vale? Vamos a ver un 500, a ver si hubiera algún status quo de 500, porque está fallando la creación, por lo que sea, ¿vale? Bueno, veo que están los timestamps, veo que aquí hay un user ID con 500, pero no me sirve, no veo. Voy a buscar a ver si hubiera status code, ¿vale? Por buscar algo, esto es la típica búsqueda que haces, y vemos que sí que hay un status code de 200, puede ser, ¿vale? Vamos a ver, entiendo que todo esto es de la payment request, porque todos los logs son de aquí, y veo que en algunos sitios ponía algo de country, ¿vale? Entonces, podemos buscar aquí country, a ver si sale algo. Vale, pues se generan payment instructions para UK, para Estados Unidos hay creaciones de pago, ¿vale? Pero no acabo de verlo. Sí, voy a buscar, yo qué sé, por poner una palabra así, voy a poner fail, ¿no? Por si fuera un status que... Ah, mira, pues aquí sí que había algo, sí. Vale, perfecto, mira, estamos viendo unos timeouts.
voy a ver si por lo que fuera, dentro del fail, hubiera algún log alrededor que nos permitiera ver qué está ocurriendo. ¿Vale? Pues bueno, alrededor de este, por ejemplo, parece que se está creando un timeout para Estados Unidos. ¿Vale? Payment instructions, el compliance check lo ha pasado. Payment method parece que se ha pacheado. ¿Vale? Bueno, está complicado el tema, la verdad. Sí. La densidad de información aquí es un poco complicado. Pero además parece que la offer es PayPal aquí, pero aquí es credit card. No acabo de ver el patrón. ¿Vale? Bueno, entonces en este punto, que casi no puedes abrir los ojos, no tienes ni puta idea de qué está pasando, podemos decir que la observabilidad nos ha fallado, porque nos tocaría escalarlo al siguiente nivel o despertar a la persona que ha hecho esto. Vamos a decir adiós al monitoring, vamos a decir hola a la observabilidad, soy Eduardo Simón, soy Senior Software Engineer en Flywire y hoy os quiero enseñar otra manera de hacer las cosas que puede funcionar para vuestro flujo de trabajo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir observabilidad. ¿Qué es observabilidad? Los SREs y sysadmins, gente que sepáis lo que es el monitoring es una estrategia para poder debugar nuestros problemas que pues, suele venir con logs y con métricas, un conjunto de herramientas. Pero la observabilidad cambia un poco esta dinámica y pasa a ser una propiedad de nuestro sistema. La capacidad de poder hacer todas las preguntas que quieras desde fuera sin tener que hacer ningún cambio extra. No tienes que meter código extra para poder consultarlo. Por ejemplo, hemos visto que está fallando la creación de pago y no hemos sido capaces de contestar la pregunta. ¿Cuánto está fallando? ¿Por qué está fallando? ¿Cómo de grave es el incidente? No he sido capaz de hacer mi trabajo. ¿Vale? Por tanto, tenemos que buscar otra herramienta. Y como habéis podido ver, el monitoring parte de la premisa de que hay un conocimiento previo. Hay un conocimiento previo en la estructura de logs, en lo que estás buscando. Tienes que saber efectivamente el grep que quieres hacer. ¿Vale? Y como os he comentado, no sé si sonaba algo ahí. Como os he comentado, yo estoy en un equipo que no es el de la creación del pago y efectivamente pues no tengo ni idea de qué buscar. Además, el monitoring intenta predecir los modos de fallo. Posiblemente vengamos de todos de un monolito en algún momento en el que podía fallar la base de datos o podía fallar algún proveedor externo, había 4 o 5 dashboards que podías correlar e intentar encontrar cuál era el fallo en base a incidentes previos. Aquí yo no tengo información sobre previos incidentes, no sé, este problema no había pasado nunca, no sé exactamente qué está ocurriendo y aquí el monitoring pues también nos ha fallado. Y como os he comentado, lo más seguro, no sé si todos, pero supongo que estaréis moviéndoos a servicios, microservicios, habrá gente que tenga el monolito, lo sé, no me peguéis, y sé que Shopify tiene un monolito, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Pero lo más seguro es que estéis haciendo esta transición, porque a nivel de industria parece que es lo que lo está petando ahora, tampoco quiero entrar ahí, y esto tiene una serie de connotaciones que hay que tener en cuenta. Las superficies de código cada vez son más grandes, los equipos cada vez son más grandes, y tener contexto de lo que está ocurriendo en cada uno de esos equipos o en cada uno de esos servicios es imposible, no podemos retenerlo en nuestra cabeza. Por tanto, estamos pasando un problema sociotecnológico, en el que ya es una interacción con personas, ¿vale? Por eso mismo, yo viniendo de otro equipo que no es el de la creación del pago, no me ha servido porque no tengo ese contexto para poder hacer esos greps. ¿Sí? Y claro, como ya no sabemos lo que hay siquiera debajo del flywire.com o amazon.com, porque puede haber miles de servicios, una petición puede pasar por 500 o 600 servicios, ya ni siquiera sabemos qué modos de fallo son posibles. Estamos metiendo red, hay falacias en la distribución, en la computación distribuida, puede la red no es reliable, puede fallar. Timeouts, ¿qué pasa cuando la base de datos número 5 de todo el proceso se cae? ¿Cómo funciona el resto de servicios, la resiliencia, etcétera? Ya ni siquiera sabemos cómo pueden fallar las cosas. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra manera de enfocar el problema e intentar cambiar de ese pattern matching, de buscar esos patrones e intentar ver qué es lo que está fallando, a enfocarlo utilizando el método científico. El método científico tiene incógnitas por todos los lados, la única manera es ir ganando insights, ir estableciendo principios sobre los que poder construir tus siguientes principios más complejos y así acabar conociendo lo desconocido, ¿no? Por tanto, deberíamos enfocar el debugging de un problema o en buscar un problema de la misma manera. Deberíamos poder plantear una hipótesis, la hipótesis es que los pagos están fallando, ¿vale? Deberíamos poder probarlo con datos, es decir,
Nuestro sistema con observabilidad nos permite contestar a preguntas, ¿sí? Y seguir repitiendo el proceso cada vez con hipótesis más complejas hasta poder dar una solución final, ¿vale? Por tanto, necesitamos un mecanismo de consulta de datos flexible. ¿Diríais que lo que habéis visto es flexible? Yo creo que no, porque a lo mejor puedes ver una request en concreto, pero no puedes ver patrones en las requests, no puedes ver tu sistema holísticamente cómo se está comportando. Ya, pero Edu, puedes tener unos dashboards súper chulos por cada payment method y cada country y tal. Sí, ¿y quién mantiene eso? Y cuando tienes 10.000 dashboards, ¿cuál miras? O sea, no es tan sencillo, porque partimos de la premisa de que predecir los modos de fallo ya no nos sirve. Y esto es con lo que partimos, con los free text logs. Payment request creation successful, status code 200. Eso es muy fácil de leer para una persona, para un humano, pero es más difícil de entender para un ordenador. ¿Cuál es la estructura subyacente? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué no? ¿Qué puedo sacar de ahí para hacer agregaciones? No nos sirve. Y parte de lo que es la observabilidad, lo que hace es cambia esta primitiva por otra llamada structure logs, o, que puede que los hayáis escuchado también, wide events. ¿Qué es un structure log o un wide event? Pues muy sencillo, es una bolsa de datos, como todo en computación, todo bolsa de datos. Es un objeto en memoria que tiene una serie de dimensiones. ¿Qué son dimensiones? Pues esos atributos que hemos visto que tenía el free text log, por ejemplo el status code podría ser una, que nos van a poder permitir agregarlos a nivel, para, el ordenador va a poder agregarlos y vamos a poder utilizarlos para encontrar esos patrones, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, esto se ha sacado de un artículo de Facebook que utilizan un sistema que se llama Scuba, que luego entraremos porque veréis una cosa parecida, y ellos lo que usan son wide events para registrar cosas que van ocurriendo en su sistema. Pues por ejemplo aquí tenemos el ID del anuncio, el país, ¿no? O por ejemplo la versión o el sistema operativo del teléfono. ¿Para qué sirve esto? Porque diréis, bueno, pues esto es lo mismo que ver un log. Quiero decir, si hago un cat de los wide events, pues me quedo igual, ¿no? Efectivamente, te quedas igual. Y aquí es donde viene la mandanga. Queremos poder hacer slice and dice, lo digo porque esto puede que lo hayáis oído en el lore de la observabilidad, que no es más que poder agregar esas dimensiones y poder buscar patrones entre ellas, ¿vale? Para hacer cosas como qué, como esto. En el artículo también se menciona, ¿vale? Que está aquí, lo podréis ver, que se dieron cuenta que las impresiones de ciertos anuncios fallaban. Bueno, fallaban, dejaban de convertir tanto, ¿no? Porque cuando hacían campañas de tipo in-app purchases, fallaban. ¿Por qué? Bueno, pues empezaron a investigar. ¿Cómo? Con el método científico, planteando hipótesis. Vale, sabemos que las impresiones están bajando. ¿Qué puede ser? Vamos a agregar esas dimensiones y a ver qué está ocurriendo. Y cuando las empezaron a agregar, se dieron cuenta que cuando la versión de Android cambió, bajaba de golpe. ¿Vale? Estos patrones, este cambio de paradigma, es lo que te permite cambiar tu enfoque desde un punto de vista de pattern matching, de conocimiento previo, a vamos a ser curiosos, vamos a investigar con herramientas que nos permitan hacer esas cosas. ¿Vale? Por tanto, podemos decir que correlando esos wide events o correlacionándolos, nos permite encontrar unknowns unknowns. Y espera. ¿Qué es un unknown unknown? Es lo que he dicho hasta ahora. No sabemos lo que puede estar pasando. No sabemos lo que no sabemos. ¿Vale? Nuestro sistema falla de maneras que ni siquiera podemos predecir. Entonces, la única manera es buscando esos patrones con los datos. Pero claro, me podéis decir, bueno, Edu, pero esto me permite ver patrones, pero si el usuario 25 le está fallando la compra del libro en Amazon.com, yo como veo, quiero saber dónde está el problema. Porque claro, tengo 25 servicios por debajo, a él le da un problema en la web, pero quiero poder encontrar qué es lo que está ocurriendo. Y efectivamente, hemos dicho que observabilidad es poder responder preguntas de cualquier tipo, tanto para una request en concreto como para muchas a la vez. Entonces, tenemos que poder juntar estos wide events cuando tenemos una request en concreto, cuando hay una acción en concreto, ¿no? Y esto es un punto clave porque introducimos el concepto de traza, ¿vale? Una traza no es más que una serie de wide events que están correlacionados por una acción de un usuario, por una acción del sistema. Por ejemplo, pues en la empresa de pagos del tío Mike, pues crear un pago y todo el flujo interno hasta que ese dinero llega al destinatario, ¿vale? Claro, y bueno, pueden estar correlacionados. De hecho,
me podéis decir, bueno, es que en el ejemplo que has dado de logs, has hecho trampas, porque podemos tener un request ID y que nos y podemos ver, podemos buscar por ese request ID y encontrar pues, todas las cosas que van ocurriendo. Es verdad, pero sigue sin ser la mejor de las maneras de visualizarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener maneras un poco mejores de verlo, ¿no? Esto es Honeycomb, luego hablaremos un poquito más y lo veréis. Hay mucha densidad de información, solo quiero que os quedéis aquí con una cosa, y es que esto que veis aquí en medio, es una traza, es una acción de un usuario por nuestro sistema. Lo pone ahí, está muy pequeñito, pero pone que ha puesto una orden, ¿vale? Y aquí podemos ver en los diferentes servicios cómo va fluyendo por el sistema y las cosas que va haciendo, así como lo que va tardando. Y es bueno, ya, pero es que eso también lo puedes hacer con los logs, porque puedes hacer agregaciones, etc. Ya, pero la gracia aquí también es que esto que veis a la derecha son las dimensiones de los wide events. Cada wide event tiene sus propias dimensiones y puedes inspeccionar las diferentes que hay en toda la traza. ¿Vale? Entonces, podemos cambiar nuestra manera de enfocar ese debugging de, vale, tengo miles de logs que mirar y no sé exactamente a qué estoy buscando, a aquí una request, está fallando, voy a investigar un poquito aquí a ver si encuentro algo. ¿Vale? Entonces, os quiero proponer otra manera de resolver este problema, que es utilizando herramientas que nos permitan buscar de una manera mejor y pudiendo decir que tenemos observabilidad al final. ¿Vale? Si me sale. ¿Hola? ¿O no? ¿Me ha vuelto a morir? A ver. Hostia, me ha pasado lo de ayer, tú. No, es que se me muere el ordenador a veces. No, no, no es broma, se muere el ordenador. Es que lo tengo que enseñar en este. A ver, espera. No va el teclado. Es que lo tengo... No, me va a tocar hacerlo otra vez. No, no, me va a tocar reiniciarlo, tú. Bueno, efecto demo. Uy. Sí, no, no pasa nada. Tengo que hablar con los de IT porque el ordenador este me hace cosas raras. No, es que creo que... hay un problema con la RAM o algo, porque se satura que flipas. Bueno. ¿Qué? No, 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 está bien, está bien. Pues Chema, ha vuelto a pasar. Algo hay ahí, o no sé si el InfluxDB o algo, no sé, o el Docker, no sé qué pasa ahí. Bueno. Vale, bueno, como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Hacemos reset, hard reset. Sí, voy. Como si no hubiera pasado nada. Perdón, vale. Ojalá hubiera muchos informáticos aquí y me echaron un cable. Vale, ¿qué es esto? Esto es Honeycomb, que es una herramienta que utilizamos en la empresa del tío Mike para poder entender qué le está pasando a nuestro sistema. Y lo primero que veréis es que ya no hay una terminal, no hay greps, no hay una caja de búsqueda de texto. De hecho, solo hay agregaciones. Vemos un count aquí. Vemos una serie de resultados aquí. Vemos la cantidad de creaciones de pago, ¿vale? Pero vamos a poner que no hay nada. Yo entro aquí y veo que hay unas gráficas. Estoy en mi primer día on call, ¿vale? Vamos a, pensando en agregaciones siempre, vamos a ver qué tipo de operaciones están ocurriendo en nuestro sistema, ¿no? Entonces podríamos hacer pues, un group by name, por ejemplo, ¿vale?
que nos va a permitir ver los diferentes trozos de ejecución que hay. Fijaos, ya esto los habíamos visto en los logs, Generate Payment Instructions, Fetch Offers, Create Payment, todas estas cosas ya las habíamos visto, pero en un minuto hemos sido capaces de reducir la densidad de información a encontrar justo lo que queremos, ¿vale? Entonces ya sabemos que aquí hay diferentes operaciones que se están haciendo. Perfecto. ¿Cuál puede ser interesante? Bueno, en el incidente me pone que la creación del pago está fallando, ¿no? Vamos a ver Create Payment, por ver algo, ¿no? Entonces, podemos, fijaos, quitarnos todas las trazas que contengan, que no contengan wide events de Create Payment, o lo que es lo mismo, vamos a quedarnos las trazas que tengan Create Payment, ¿sí? Por debajo, seguimos tratando con el wide event y seguimos tratando con las trazas, recordad. Vemos que hay 999, perfecto, ¿no? Entonces, claro, acordaos de las dimensiones, que vamos a ser curiosos, ¿qué podemos mirar? Bueno, pues las dimensiones, como os podéis imaginar, no lo he comentado, pero no pueden tener un esquema fijo, porque cada wide event es diferente, ¿vale? Entonces el esquema se conoce en tiempo de ejecución, pero no pasa nada, porque justo eso nos va a poder permitir hacer agregaciones, ¿sí? Entonces, este es el esquema, estas son diferentes dimensiones que han llegado, pues API endpoint, country, por ejemplo, parece interesante, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, con country, vamos a agregar los diferentes países en los que se crean pagos, perfecto, ¿vale? Vemos que Estados Unidos, UK, la India, China, ES, España, perfecto, vale, pues vamos a ver alguna más, a ver si hubiera alguna más interesante. Pues vamos a empezar, pues mira, User ID también puede ser interesante, pero claro, si pensáis en User ID va a haber cientos de miles de User IDs, que por tanto en la vista no lo voy a poder bien, porque me va a hacer agregaciones por User ID, ¿no? Vamos a seguir viendo qué hay. Mira, status code puede ser interesante, eso puede ser el status code de la operación, del HTTP. Payment method también puede ser interesante, ¿vale? De hecho, vamos a poner group by aquí también, ¿sí? Y efectivamente podemos ver los países del payment method. Pues mira, de primeras ya sabemos que hay diferentes payment methods. Fijaos, está Apple Pay, que en los logs ni siquiera los habíamos visto, bank transfer, etc. Pero aún no hemos descubierto cuáles están fallando, ¿sí? Entonces, vamos al status code ese que me ha gustado porque puede ser interesante. Aquí, status code, ¿vale? Vamos a hacer show... vale, aquí me dice hash value, bueno, es que es un entero, no problema, lo pongo aquí. ¿Vale? Bueno, vale, aquí hemos encontrado ya algo. Parece que hay una serie de eventos, que hay un 500, hago un poco de zoom los que no lo vean, ¿vale? Pero hay una serie de eventos que hay un 500, podemos ver que hay 24 y 975 que van bien. Pues ya algo aquí me huele a que alguien se le ha ido un poco de la mano haciendo un fire, lanzando un fire, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué puede estar pasando. Vamos a ver solo los eventos de este grupo, ¿no? Recordad lo que os he comentado antes, que la gracia también es que tenemos que poder ver un evento en concreto, una traza en concreto, algo que está ocurriendo, ¿sí? Y fijaos, esa visualización que os he enseñado. Create payment, fetch offer, check compliance rules. Esto es la estructura de nuestro código por debajo. Estamos viendo el flujo de la request a través de nuestro sistema. Obviamente, aquí solo hay un servicio, unos datos de prueba, pero en producción pues tendríamos aquí trazas con un montón de spans, ¿vale? Hablamos de cientos o miles. Fijaos que podemos ver la que tiene error y, mira, pues ya vemos cosas interesantes como que es China, que hay un timeout, mira, interesante, hay un timeout, y no se puede abrir la conexión con el provider, ¿vale? Bueno, pues parece interesante. Ah, mira, método de pago Alipay, ¿vale? Pues vamos a ver, vamos a intentar hacer, recordad que podemos hacer lo que os he enseñado en la presentación, que podemos separar dimensiones y comprobar patrones agregando esas dimensiones. Pues vamos a intentar hacer lo mismo con status code, ¿eh? Entonces vamos a ver qué pasa cuando pintamos en una gráfica los diferentes status code y vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, esto que veis aquí son la gran mayoría de operaciones están en el rango de 200, ¿vale? Esos son los status code, la gran mayoría. Pero hay unos outliers aquí que podéis ver en pequeñito arriba, los estoy seleccionando. Esos parece que son nuestros 500, ¿sí? Vale, vamos a darle aquí Investigate with Babel App. Esto para mí es la mejor funcionalidad que tiene Honeycomb y la vais a ver enseguida, porque nos marca las diferencias que hay en términos de dimensiones. Y, oh mamá, aquí ya empezamos a ver las cosas guays. ¿Por qué? Porque de un vistazo ya vemos lo que cambia. Vemos que hay una diferencia en cuanto al country y en cuanto al payment method. Vemos que los que fallan tienen todos
que están en error, que tienen este error message, cannot open connection to provider, timeout error, ¿vale? Vemos que también parece que es China y parece que es Alipay. ¿Cuál es nuestra hipótesis, por tanto? El payment method está, la creación del payment method está fallando en algunos puntos. Hemos comprobado que efectivamente estaba fallando para 24 casos. Hemos aumentado esa hipótesis, la hemos hecho un poco más compleja. Creo que está fallando para un determinado payment method y country, ¿vale? Sé que hay alguna correlación de dimensiones que está fallando. Vamos a encontrarlo. Y aquí lo tenemos. O sea, hemos podido ver que efectivamente está fallando para China y para Alipay, ¿vale? Claro, con esta información ya podemos volver al canal del on-call, en el Slack o en el Teams o donde uséis para comunicaros y decir, vale, ¿está seguro la persona que ha levantado el on-call? ¿Está seguro la criticidad de esto? ¿Realmente es un fire? Para nosotros es una severidad baja. ¿Por qué? Porque hay una serie de pagos que el porcentaje es muy pequeñito sobre el porcentaje total, que están fallando. Y estamos hablando solo de China y Alipay. ¿Se puede mitigar de alguna manera? ¿Podemos deshabilitar Alipay temporalmente? ¿Podemos mover el tráfico a otros métodos de pago? ¿Vale? Pero fijaos que hemos conseguido responder a esta pregunta que teníamos de qué está pasando. ¿Vale? Entonces, sigo por aquí ya. Espero que no me explote el teclado. Y supongo que os estaréis haciendo todos la pregunta, vale, muy bien, muy bonito, me lo has enseñado, etcétera, ¿dónde está el código, etcétera? ¿Cómo hago esto? Bueno, pues claro, podríamos tirar del SDK de Honeycomb y empezar a mandar toda la información de telemetría, pero mañana llega la gente de Finance y te dice, uff, esto es muy caro, hay que cambiar a New Relic, que nos han hecho un contrato más barato y ahora tienes que cambiar 1.500 servicios a New Relic, ¿no? Pues mala idea, no. Gente muy inteligente de Google, de empresas bastante tochas, ya se dieron cuenta de este problema y se decidió crear un estándar open source. Y ese estándar se llama OpenTelemetry. OpenTelemetry es el conjunto de SDKs que permiten, en diferentes lenguajes, mandar esta información ya estructurada en wide events y en trazas, ¿vale? Y OpenTelemetry tiene su propia nomenclatura, pero ahora vamos a hacer la correlación con wide events y trazas, ¿vale? Tiene métricas, porque siguen siendo útiles las métricas, pues para la CPU, para cosas un poco más de infra, incluso para, a nivel a veces de conversión, te interesa poder ver la métrica rápidamente de, oye, ha caído la conversión, quiero poder alertar si cae la conversión, ¿vale? Puedes seguir teniendo logs, importante, unidos a trazas, ¿vale? Es decir, podemos seguir mandando información eventual conectada y, lo que hemos dicho, la joya de la corona, las trazas, que nos va a permitir hacer agregaciones y ver request en concreto. Dentro de las trazas hay wide events, en el estándar de OTEL se les conoce como spans, ¿vale? Lo digo porque lo leeréis ahí con spans, pero es exactamente lo mismo. Y tenemos dos maneras de instrumentar, manual o automática. ¿Qué es automática? Todo lo que se os ocurra a nivel de tecnología de MySQL, Redis, el framework de turno que utilicéis, Rabbit. Out of the box, vais a estar en una librería y vas a tener todos los spans relacionados con ello, ¿vale? ¿Qué es manual? Pues poder crear nuestros propios spans y añadir nuestras dimensiones, aunque aquí le llamen attributes, que se llaman attributes en el estándar, y dimensiones específicas. Por ejemplo, payment method, country, estas cosas que os he enseñado, que de normal, obviamente, pues eso con la automática no viene. Y rápidamente, porque no queda mucho tiempo, lecciones aprendidas, y esto creo que es lo más interesante que podemos hablar desde la empresa del tío Mike, es que la parte técnica es muy fácil. Ya no es muy fácil porque, bueno, muy fácil le digo en el sentido de que es trivial, es añadir una serie de librerías, es hacerte un wrapper, etc. Pero lo más complicado es la cultura, porque tienes que mover gente de operar código de una manera durante 25, 30, 40 años a algo completamente diferente, ¿vale? Y estos conceptos a veces cuesta entenderlos. De hecho, por ejemplo, ¿qué es un atributo? ¿Qué puedo meter un atributo? Porque nos pasó que muchos equipos nuestros pues, metían un JSON la respuesta de un HTTP. Eso no tiene sentido ser un atributo, porque son dimensiones sobre las que queremos encontrar patrones, ¿vale? A lo mejor ese tiene sentido como un log, ¿vale? Como dentro de la traza. Que, por cierto, esto lo he hecho yo hasta que te vas enterando del tema, ¿vale? Que sea open source nos ha permitido ir súper rápido. ¿Por qué? Oye, que esto no lo podemos tener porque no lo vamos a sacar aún. No te preocupes, nos hacemos un fork, lo vamos metiendo nosotros y ya se implementará en su lado. Además de poder entender exactamente cómo funciona por debajo. La instrumentación automática puede generar muchísimo ruido, ¿vale?
puede haber ocurrido que en nuestro monolito midiéramos instrumentación automática y millones de spans a los 20 minutos. Y claro, la cuota de los servicios que utilizas de telemetría importa. Igual que AWS, igual que cualquier cosa cloud, la cuota importa, ¿vale? Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio entre gestionar bien la cuota y tener información suficiente, ¿vale? Y lo más importante de todo para mí es que esto es un concepto nuevo del desarrollo. Al igual que el testing, los que hagáis TDD, al igual que el QA, es algo que tienes que pensar cuando estás haciendo tu funcionalidad. Quiero qué tipo de atributos, qué tipo de dimensiones voy a querer investigar si hay un problema. Pues hay algunas muy obvias, como el payment method y el country, pero a lo mejor te interesa tener, por ejemplo, el session ID del frontend, a lo mejor el país desde donde se hace, el país de la IP desde donde se está haciendo la request, el proveedor, la cuenta de Amazon del infranivel de infraestructura, porque también pues, se pueden diagnosticar problemas de infraestructura, ¿vale? Entonces eso es muy importante entender que es parte del desarrollo, se itera y se mejora. Así que muchas gracias por atender y por venir todos aquí. Así que preguntas, por favor, me encanta que me revienten. A preguntas. Hombre, hay que mantener a la audiencia engaged. Enhorabuena por la charla, primero que nada. Gracias. Y yo tenía una duda. Una vez ya conseguís todo eso, ¿la herramienta te permite generar casos de uso a partir de esto? Me refiero, si tú ya sabes que un caso crítico puede ser que un método de pago esté fallando en un sitio concreto, e imaginemos que no te está llegando ninguna incidencia por la noche porque el cliente no está reportando nada. Pero ¿tienes forma de saber que eso está pasando? Porque igual el cliente dice, no, ya lo pruebo mañana, que no me corre prisa. ¿Tienes forma de saberlo? Bueno, es la parte que no he puesto en la charla porque se me iba ya al infinito, ¿vale? Entonces, os invito luego a todos a seguir mirando el estándar, a buscar Honeycomb. Sí, de hecho, la gracia de OTEL es que te incita o te propone entender el uso del software desde el punto de vista del usuario. Entonces, ya no hablaríamos de alertas de infraestructura porque me sube la CPU, sino hablaríamos de un SLO y decir, vale, ¿cuál es mi objetivo de peticiones satisfactorias a nivel mensual? Estoy ahí, vale, hemos metido un cambio que está empezando a bajar porque hemos roto el botón de pagar y entonces la gente ya no puede pagar, de repente empieza a caer y nos estamos comiendo nuestro budget, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, sí, se puede alertar, de hecho se alerta, nosotros lo usamos también en forma de SLOs o en forma de alerta específicas. Hay veces que necesitas una alerta muy específica porque en 5 minutos no ha ocurrido algo. Entonces, sí, la respuesta es que es la otra parte que falta. En Honeycomb, de hecho, y lo enseño súper rápido, ¿vale? En Honeycomb hay una parte aquí de SLOs y triggers. Ellos lo consideran un first class citizen, lo consideran algo muy importante dentro de la operativa, ¿vale? Y en nuestro caso, en la empresa del tío Mike, nosotros tenemos SLOs también, y cuando a veces que despliegas un cambio y empieza a caer, empieza a haber status code de 500, pues, oye, que el SLO te lo vas a comer en 5 horas, algo ha pasado. Ya miras, levantas el equipo on call, revertir, etc. Entonces, es la parte de la que no he hablado. Esto se acaba construyendo hacia una cultura en la que tienes alertas, tienes un equipo on call y eres responsable de tu software. ¿Vale? No sé si te he respondido a la pregunta. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Pues ya. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Omar, aprobado.